¿Qué es una elipse? Bueno, todos los planetas tienen órbitas elípticas, ¿vale? Ya lo daré en física, pero digamos que todos los planetas siguen esta órbita y una elipse tiene dos focos. Y el Sol ocupa uno de los focos. La Tierra en verano está más lejos del Sol y en invierno está más cerca. Eso lo sabíais, ¿no? De primero de eso. En verano tú dices, pues en verano está más cerca que hace más calor. No, hace más calor porque está más tumbadilla, menos tumbadilla. ¿Vale? Entonces, eso es una elipse. Y aquí te dicen, uf, no va la fórmula. No, es más fácil de aplicar que de leer, porque dice, dado dos puntos F1 y F2 llamados focos. ¿Qué es el foco? El marido de la foca. Y una distancia K llamada constante de la elipse, K se llama elipse, el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia F1 y F2 es igual a K. O sea que la distancia de cualquier punto de la elipse a F1 más la distancia de cualquier punto de la elipse a F2 es igual a K. Es decir, si yo cojo y sumo esto con esto, siempre me da lo mismo. ¿Vale? Si yo sumo esto con esto, siempre me da lo mismo. Hacerme caso. Es que claro, la elipse que yo dibujo es un poco perra, pero bueno. De una elipse perfecta. Entonces, dice dado los puntos tal y tal, la elipse de foco F1 y F2, o sea, con que os den los focos, te tienen que dar un foco. Voy a poner los números que hay aquí, los puedo cambiar. ¿Qué? No, me voy a morir. Y dice cuya constante es 17. Vamos a ver. Entonces el punto genérico es XY, ¿vale? Entonces la distancia de este punto a este foco es x más 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado raíz, verdad que me voy a morir, más, claro, raíz de, ahora x menos 7 al cuadrado, sí, no, es que claro, más, entonces ha dicho que no lo va a poner muy difícil, ¿no? Claro, porque es que si no vaya a morir. Igual a... Que no es normal que se te vaya. A que te la desarrollo y te la como entera. No es normal que te equivoques. Claro, pero los suyos deberían poner un cerito aquí, un cerito aquí. Entonces, ya te queda x cuadrado y ya es... Tiene otro sentido. ¿Vale? Yo no le voy a dar más vueltas. Un poco absurdo estar aquí media hora haciendo cuenta cuando la puede hacer ordenado. Cuando lo haga mi programa, voy a que lo haga solo y lo explique.